Gloria al Señor. Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar entrando a tu hogar, trayéndote a ti la palabra de Dios. El tema que vamos a estar hablando ahora se llama La Voz, Jesús, la voz de Dios. Ponga atención, póngase cómoda, póngase la palabra de Dios, la Biblia. Si usted no tiene la Biblia, deje que el Espíritu de Dios le enseñe, deje que el Espíritu de Dios responda a cualquier situación que usted tenga en su corazón, Él le aconseje, Él le alimente, solamente la palabra de Dios. Dele este tiempo, disponga este tiempo para el Señor y Él le va a bendecir. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te alabo, Señor, yo te glorifico, yo te doy gracias, Padre, por el privilegio que tú me das en esta hora de poder hablar tu palabra eterna, Señor. Usa mi boca, Señor, y da el alimento que cada alma, Señor, en esta hora está dispuesta a recibir tu palabra. Creemos en tu palabra, Señor, que es el alimento espiritual y que todos ellos serán alimentados, serán saciados, serán satisfechos y tú te vas a glorificar ahora en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Jesús, la voz de Dios. Gloria al Señor. Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino a dar consolación, vino a alumbrar a las tinieblas, vino a dar agua al que tenía sed. La palabra de Dios, Jesús, la voz de Dios, es la palabra viviente de Dios, es la semilla de Dios, es la luz de Dios, es el agua de Dios. Gloria al Señor. Por eso su palabra dice, el que tomare de mí, dice, ¿ve? El que bebiera de esta agua, que es la palabra de Dios, nunca tendrá sed. Gloria al Señor. El que tome la palabra de Dios, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. El que siembre, dice, la palabra de Dios en su corazón, no habrá en él escasez alguna. Tendrá la abundancia del Altísimo. Tendrá la producción de la palabra de Dios que abundará en su corazón. Gloria al Señor. Y usted va a ser un hijo victorioso porque usted declarará la palabra de Dios que usted ha sembrado en su corazón. Y vamos a leer la palabra de Dios donde dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. En otros tiempos, dice, siempre Dios ha estado preocupado por la humanidad que Él creó. Él creó al hombre, creó a la mujer, para alabanza de su gloria. Él lo creó para que viviera en abundancia, para que viviera en salud, para que viviera una vida abundante. Ese era el pensamiento de nuestro Padre Celestial. Ese era el pensamiento de Dios, que la creación que Él había hecho, la había hecho perfecta. Pero vino Satanás con astucia y engañó al ser humano, engañó a Adán. Y entonces, eso que Dios había
pensado que el hombre viviera una vida abundante, una vida victoriosa, el diablo la arrebató, se la quitó a Adán. Y es de esa forma como entró el pecado en la humanidad, entró la desobediencia, entró ese desánimo de que usted adore a su Creador, entró esa frialdad de no leer la palabra de Dios, de no escudriñar la palabra de Dios. Y la palabra, nuestro Padre Celestial nos dice, a través de la voz de Jesús, nos dice escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otros tiempos, siempre Dios envió su palabra por medio de los profetas a nuestros padres, dice el pueblo de Israel. Pero en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la misericordia del Altísimo, en la misericordia de Dios, envió a su Hijo unigénito para que viniera a dar luz a las tinieblas, para que viniera a dar esperanza a aquel que ya no tenía esperanza, a sanar a aquel que estaba enfermo por las artimañas del diablo. Entonces, Dios el Padre envió a Jesús, el unigénito Hijo de Dios, para que viniera a dar las buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, a los enlutados, abrir camino donde no había camino, porque como Jesús es el camino, Él abre camino donde no hay camino. Gloria al Señor. Y por eso dice que por quien asimismo hizo el universo, por Jesús hizo el universo. Gloria al Señor, el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria al Señor. Esa es el arma que Jesús nos ha dado. Que nosotros usemos la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fue creado los cielos y la tierra, fue creada el mar, fue creada la luna, fue creado el sol, fuimos creados nosotros. Por eso dice que por medio de la palabra de Dios y su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Por medio de Jesús fueron purificados nuestros pecados a través de su sangre. Somos limpios de toda iniquidad. Somos limpios de todo pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Pero si nosotros venimos al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, al Cordero perfecto, que es Jesús, el Hijo de Dios, y confesamos nuestros pecados delante de su presencia, somos limpios, estamos preparados para venir ante la presencia de Dios, porque a través de la sangre de Jesús, de la sangre del Cordero, tenemos amplia entrada hasta el trono de la gracia de Dios. Con el pecado no podemos nosotros venir a la presencia de Dios. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercedor, Jesús, el Hijo de Dios. A Él tiene que venir toda la humanidad, arrepentida de todos sus pecados, reconociendo que en Jesús está la vida eterna. No podemos ir nosotros directamente al Padre Celestial porque nuestro pecado
nos impide de entrar a su presencia. El único camino que nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre es a través de Jesús, el Hijo de Dios, el que dio la vida por la humanidad, el que dio la vida por nosotros. Gloria al Señor. Por medio de la sangre de Jesús, el Padre Celestial nos ve limpio de todo pecado, nos ve santificados, gloria al Señor. Y así se sentó, dice Jesús, ahora Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por ti y por mí, para que nosotros cada día seamos fortalecidos en Él, para que cada día nosotros caminemos en su palabra eterna. No es fácil caminarla, pero Él nos ayuda. El Espíritu de Dios, el Consolador de nuestras almas, el Espíritu Santo, nos ayuda a nosotros poder caminar y llegar hasta el fin. Gloria al Señor. Nos dice Colosenses capítulo 1, del 15 al 18, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Gloria al Señor. Él es la imagen del Dios invisible, al Dios que usted no ve, al Dios que usted no puede tocar. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él fue el primero en la creación, porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria al Señor. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios invisible, a Él nosotros tenemos que darle la gloria, la honra y la alabanza. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, para que le sirvamos, para que usemos nuestras bocas anunciando a la creación, anunciando a la humanidad que solamente en Jesús hay vida eterna, que solamente en Él hay reposo para tu alma. Gloria al Señor. Es necesario que nosotros advirtamos a las almas que hay dos caminos en esta vida. Uno que te lleva a la vida eterna y el otro a condenación eterna. Tenemos que decirle que si usted no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, su alma está en peligro. Su alma puede morir y pasar por la eternidad en el lugar de tormento. Y dice así la palabra, delante de Él, Él morirá porque no le amonestaste, dice. Si nosotros no te advertimos, si nosotros solamente te decimos que vivas una vida bien, portándote bien, ser buena gente y eso, nosotros te engañamos. Porque si nosotros no te advertimos y mueres, está en peligro tu alma, porque dice la palabra, porque tú no le amonestaste, dice, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, o sea, no vas a tener crédito tú por portarte bien, por hacer las cosas bien, no.
Dice aquí la palabra de Dios, pero su sangre demandaré de tu mano si yo no te advierto que tu alma está en peligro cuando tú no has aceptado a Jesús como tu Señor. Tal vez tú ya estás preparado, teniendo ya pagada dónde vas, te van a enterrar o todos los preparativos, pero te ha faltado a ti preparar tu alma donde tú vas a estar por la eternidad. Gloria al Señor. Pero si el justo, dice, amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú librarás y tú habrás librado tu alma, dice. Gloria al Señor. Él quiere, Jesús quiere que tú aquí te prepares, así como tú has preparado tus arreglos para cuando tú te mueras. Yo quiero decirte que tú te prepares hoy, abriendo tu corazón a Jesús, confesando con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él puede limpiar tu alma de toda iniquidad y escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Porque la palabra de Dios nos dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, dice, será lanzado al lago de fuego. Es fuerte, está muy duro esto, pero es la verdad. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú vas a ser lanzado al lago de fuego, o sea, al lugar de tormento, donde Dios no lo preparó para la humanidad. Fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero para todo aquel que no quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pues irá a ese lugar. Pero esta hora Jesús te está abriendo la puerta. Él es la puerta. Él es el camino. Jesús es la verdad y Él es la vida. Ven a Jesús. Entrega tu corazón a Él. Ríndete de todo tu corazón a Jesús para que tú tengas hoy la vida eterna. Solamente Jesús es el que da vida eterna. Gloria al Señor. Él quiere hacerte hoy una nueva criatura. Él quiere que tú nazcas de nuevo en Cristo Jesús, que tú tengas esa experiencia de nacer de nuevo en Jesús. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios nos dice, es necesario, dice, que tú nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, tú vas a pasar igual en la iglesia, vas a ir nada más a pasar el tiempo, pero si tú naces de nuevo, tú vas a tener ese deseo grande de servirle al Señor, de alabar al Señor, de escudriñar las Escrituras, de hablarle a las almas que su venida se acerca y que tiene cada persona prepararse para encontrarse con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Es la voz del Altísimo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te purifica. La palabra de Dios es la que cambia a ti tu vida. Porque la palabra dice, de modo que si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Por eso es necesario que tú nazcas de nuevo en Cristo Jesús. Que haya en ti, en tu espíritu, ese nuevo nacimiento que Dios desea que tú tengas ahora. Que nazca de nuevo en Cristo Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. Yo quiero invitarte en esta hora, querido amigo, tú que nunca le has dado tu corazón a Jesús,
Yo quiero darte una oportunidad. No quiero salir del aire sin antes darte la oportunidad de que tú te entregues hoy a Jesús, que tú lo recibas a Él como tu Señor y tu Salvador. Gloria al Señor. Dile, Padre, yo reconozco que soy pecador. Jesús, ven a mi corazón. Límpiame con tu sangre de todo pecado. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que al tercer día Dios el Padre te levantó de entre los muertos y ahora tú estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Confieso con mi boca mi pecado, me arrepiento de todo corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Confieso que hoy nací de nuevo en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Él te ama y Él te abrió hoy la puerta para que tú tengas desde este día una amplia entrada hasta el trono de la gracia. Ya no tienes que ir a nadie más. Él es tu amigo fiel, Él es tu consolador, Él es tu fortaleza. A Él tienes que orar y platicarle y alabarle. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanado. Gloria al Señor. Toda enfermedad que hay en nuestro cuerpo no proviene de Dios, proviene de Satanás, porque Él viene a matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo ato toda enfermedad, toda dolencia de todo cuerpo, todo órgano que no funciona como Dios lo creó. Yo ato toda obra del diablo en esos órganos y los echo fuera en el nombre de Jesús. Y ordeno que todo órgano funcione perfecto como Dios lo creó perfecto. Que toda sangre funcione perfectamente en el nombre de Jesús. Todo tumor sea deshecho en el nombre de Jesús. Todos los huesos funcionen perfecto como Dios los creó perfecto en el nombre de Jesús. Ato toda obra de Satanás de esos cuerpos y lo envío a los lugares secos en el nombre de Jesús. Y yo lo declaro sano, Señor, libre para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Reciba su sanidad. Manténgase en salud, confesando que la palabra de Dios declara que en su cuerpo Jesús llevó toda enfermedad y toda dolencia y que por sus llagas usted fue sanado. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en 3 Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad. Vamos a atar todo demonio de pobreza que ha perturbado tu hogar o tu negocio, lo atamos y lo echamos fuera a los lugares secos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, tu palabra me enseña, Señor, que tu deseo es que tu pueblo, tu iglesia, Señor, sea próspero, que vive en la abundancia tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Yo ato todo demonio de pobreza, de miseria en cada hogar, en cada negocio. En el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y desato tu bendición, Señor. Lo declaro próspero, en abundancia.
todas sus cosas sean suplidas, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Si este mensaje ha sido de bendición y tú quieres compartir conmigo lo que Dios ha hecho en tu vida, escríbeme. La dirección sale en la pantalla y nosotros te contestaremos, oraremos por ti. Gloria al Señor, nuestro deseo es que tú crezcas espiritualmente y te mantengas firmes en el camino del Señor hasta el fin. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Ora siempre por este programa para que nosotros podamos estar siempre en tu hogar, trayéndote a ti y recordándote siempre que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el camino y que en Él hay consolación y perdón de pecado. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde y será hasta el próximo programa que estaremos contigo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. La multitud fue y le tocó.